mi querido hermano, hermana, que hacen este rosario con tanta devoción, sabiendo que desde ese santuario son millones de personas que han conseguido milagros, porque el Señor Jesús siempre le concede todo lo que la Virgen Santísima le pide. Por eso que ojalá este rosario lo hagamos por 9 días seguidos, en honor a los 9 meses de la Virgen cuando tuvo al Señor Jesucristo en su vientre. Ahora, mi querido hermano, hermana, yo siempre recomiendo una frasecita para colocar en el comentario. Son muchos los videos que subimos a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, y esto nos estimula de saber que son millones de personas que diariamente entran a nuestro canal a recibir toda clase de bendiciones por medio de todas estas oraciones y enseñanzas que tenemos en nuestro canal. La frasecita para hoy puede ser esta. Oh Jesús amado, gracias porque tú nos entregaste a tu Madre María Santísima allí en la cruz, para que nosotros disfrutemos de esa ternura y de esa misericordia que ella tiene para con nosotros, sus hijos. Ahora, mi querido hermano, hermana, comparta este rosario con muchas personas. Mire, son millones en el mundo entero que conocen esta manifestación de nuestra Virgencita, la Virgen Guadalupana. Sigamos difundiendo este llamado que la Virgen hace a todos sus hijos. Si tienen alguna petición muy especial, aquí el Ministerio de Intercesión hace oración por todas tus necesidades. Pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 311-494-9391 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. No se te olvide, hermano, hermana, que ahí en la izquierda hay una manita para que nos regale un me gusta hasta que la manita quede azul. Y suscribirse si aún no lo han hecho. Y dar un toquecito a la campanita para que siempre escuchen el alerta cada vez que subimos uno de nuestros videos. Les hablo Consuelo Cuesta desde Bogotá, Colombia. Aquí estaré orando siempre por tus peticiones. Diez años después de la conquista de México, el día 9 de diciembre de 1531, Juan Diego iba rumbo al convento de Tlatelolco para oír misa. Al amanecer, llegó al pie de Tepeyac. De repente, oyó música que parecía el gorjeo de miles de pájaros. Muy sorprendido, se paró, alzó su vista a la cima del cerro y vio que estaba iluminado con una luz extraña. Cesó la música y enseguida oyó una dulce voz procedente de lo alto de la colina, llamándole. Juanito, querido Juan Dieguito. Juan subió presurosamente y al llegar a la cumbre vio a la Santísima Virgen María en medio de un arco iris, ataviada con esplendor celestial. Su hermosura y mirada bondadosa llenaron su corazón de gozo, mientras escuchó las palabras tiernas que ella le dirigió a él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgencita de Guadalupe, fija tu mirada en mí y recibe mis peticiones. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe,
ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ella habló en azteca. Le dijo que ella era la Inmaculada Virgen María, Madre del verdadero Dios. Le reveló cómo era su deseo más vehemente tener un templo allá en el llano, donde, como madre piadosa, mostraría todo su amor y misericordia a él y a los suyos, y a cuantos solicitaren su amparo. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, irás a la casa del obispo de México y le dirás que yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás cuánto has visto y admirado, y lo que has oído. Ten por seguro que le agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás que yo te recompense el trabajo y la fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgencita de Guadalupe, fija tu mirada en mí y recibe mis peticiones. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Juan se inclinó ante ella y le dijo: Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato. Me despido de ti, yo, tu humilde siervo. Cuando Juan llegó a la casa del obispo Zumárraga y fue llevado a su presencia, le dijo todo lo que la Madre de Dios le había dicho. Pero el obispo parecía dudar de sus palabras, pidiéndole volver otro día para escucharle más despacio. Ese mismo día regresó a la cumbre de la colina y encontró a la Santísima Virgen que le estaba esperando. Con lágrimas de tristeza, le contó cómo había fracasado su empresa. Ella le pidió volver a ver al señor obispo el día siguiente. Juan Diego cumplió con el mandato de la Santísima Virgen. Esta vez tuvo mejor éxito. El señor obispo pidió una señal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgencita de Guadalupe, fija tu mirada en mí y recibe mis peticiones. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dos días más tarde, el día 12 de diciembre, Juan Bernardino estaba moribundo, y Juan Diego se apresuró a traerle un sacerdote de Tlaltelolco. Llegó a la ladera del cerro y optó ir por el lado oriente para evitar que la Virgen Santísima le viera pasar. Primero quería atender a su tío. Con gran sorpresa la vio bajar y salir a su encuentro. Juan le dio su disculpa por no haber venido el día anterior. Después de oír las palabras de Juan Diego, ella le respondió: Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se te turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿Qué más te falta? No te aflijas, la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora en ella. Está seguro de que ya sanó. Cuando Juan Diego oyó estas palabras, se sintió contento. Le rogó que le despachara a ver al señor obispo para llevarle alguna señal y prueba a fin de que le creyera. Ella le dijo: Sube
hijo mío, el más pequeño, a la cumbre donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores, córtalas. Recógelas y enseguida baja y tráelas a mi presencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgencita de Guadalupe, fija tu mirada en mí y recibe mis peticiones. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Juan Diego subió, y cuando llegó a la cumbre, se asombró mucho de que hubieran brotado tan hermosas flores. En sus corolas fragantes, el rocío de la noche semejaba perlas preciosas. Presto, empezó a cortarlas, las echó en su regazo y las llevó ante la Virgen. Ella tomó las flores en sus manos, las arregló en la tilma y dijo: Hijo mío, el más pequeño, aquí tienes la señal que debes llevar al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu tilma y descubras lo que llevas. Cuando Juan Diego estuvo ante el obispo Fray Juan de Zumárraga, le contó los detalles de la cuarta aparición de la Santísima Virgen, abrió su tilma para mostrarle las flores, las cuales cayeron al suelo. En este instante, ante la inmensa sorpresa del señor obispo y sus compañeros, apareció la imagen de la Santísima Virgen María, maravillosamente pintada, con los más hermosos colores, sobre la burda tela de su manto. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgencita de Guadalupe, fija tu mirada en mí y recibe mis peticiones. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe,
ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El día que me entregué a Cristo mi Señor, también te acepté a ti, oh Madre de amor. Yo quiero una vez más entregarme a mi Señor, también me ofrezco a ti con todo mi corazón. Oh Madre María, quiero ser por ti un cristiano verdadero, un adorador, y me acojo bajo tu manto de amor. Tómame, llévame a Jesús, pues llena eres de gracia. Acepté a ti, oh Madre de amor. Yo quiero una vez más entregarme a mi Señor, también me ofrezco a ti con todo mi corazón. Mi querido hermano, hermana, que hacen este rosario con tanta devoción, sabiendo que desde ese santuario son millones de personas que han conseguido milagros, porque el Señor Jesús siempre le concede todo lo que la Virgen Santísima le pide. Por eso que ojalá este rosario lo hagamos por 9 días seguidos, en honor a los 9 meses de la Virgen cuando tuvo al Señor Jesucristo en su vientre. Ahora, mi querido hermano, hermana, yo siempre recomiendo una frasecita para colocar en el comentario. Son muchos los videos que subimos a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, y esto nos estimula de saber que son millones de personas que diariamente entran a nuestro canal a recibir toda clase de bendiciones por medio de todas estas oraciones y enseñanzas que tenemos en nuestro canal. La frasecita para hoy puede ser esta. Oh Jesús amado, gracias porque tú nos entregaste a tu Madre María Santísima allí en la cruz, para que nosotros disfrutemos de esa ternura y de
esa misericordia que ella tiene para con nosotros, sus hijos. Ahora, mi querido hermano, hermana, comparte este rosario con muchas personas. Mire, son millones en el mundo entero que conocen esta manifestación de nuestra Virgencita, la Virgen Guadalupana. Sigamos difundiendo este llamado que la Virgen hace a todos sus hijos. Si tienes alguna petición, necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión, puedes enviarla al WhatsApp +57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. fucomin@gmail.com. No se te olvide, hermano, hermana, que ahí en la izquierda hay una manita para que nos regale un me gusta hasta que la manita quede azul. Y suscribirse si aún no lo han hecho. Y dar un toquecito a la campanita para que siempre escuchen el alerta cada vez que subimos uno de nuestros videos. Les habló Consuelo Cuesta desde Bogotá, Colombia. Aquí estaré orando siempre por tus peticiones.